El mármol es una de las rocas más caras del mundo. Un bloque de estos puede costar $500,000. Los antiguos romanos construyeron el panteón con él, y hoy sigue usándose en los edificios más importantes del mundo. Cada día se extraen 500 toneladas de mármol de la montaña. Se necesitan enormes máquinas y potentes explosivos. Pero, ¿cómo se extrae el mármol de las canteras? Visitamos una fábrica para descubrir cómo cortan y pulen el mármol. En el noroeste de Italia se encuentra uno de los mayores yacimientos de mármol del mundo. El mármol se extrae aquí desde la época romana. A unos 1.700 metros sobre el nivel del mar se encuentra una de las canteras de extracción de mármol más grandes del mundo. En las colinas del norte de Italia se extrae el mármol blanco de Carrara desde hace siglos. Una línea blanca corona las montañas que se alzan sobre la ciudad de Carrara. Este lugar fue en otro tiempo un lecho marino cubierto de conchas. Pero durante más de 140 millones de años, esas conchas se fueron transformando por la acción de enormes fuerzas tectónicas en cumbres de miles de metros de altura de piedra blanca. Lo que desde la distancia podría parecer cumbres nevadas, son en realidad montañas hechas completamente de mármol. El mármol de esta zona es apreciado en todo el mundo por su blanca pureza, y debido a su historia milenaria, las canteras de Carrara han producido más mármol que cualquier otro lugar de la Tierra. La cantera en su conjunto está valorada en más de 1.000 millones de euros y produce 4 millones de toneladas de mármol al año. Una losa puede costar hasta $400 por metro cuadrado y a lo largo de la historia se ha utilizado para construir algunos edificios importantes como el Panteón de Roma o la icónica estatua del David de Miguel Ángel. Con grandes máquinas arrancan la valiosa roca de la montaña y la transportan por caminos vertiginosos hasta el valle, desde donde inicia su viaje alrededor del mundo. Las carreteras son empinadas y pequeñas, con muchas curvas peligrosas. Todos los días circulan por estos caminos 600 camiones, cada uno de los cuales lleva 50 toneladas de mármol. Esta cantera tiene 25 niveles, cada nivel tiene 8 metros de altura, y la altura total de la cantera es de 200 metros. La primera etapa consiste en la perforación. Los mineros utilizan taladros para hacer agujeros estratégicos en la montaña. Para extraer el mármol, hay que volar una nueva parte de la montaña. Acaban de llegar 75 kilos de explosivos que colocarán en la pared de la roca. Los agujeros donde se colocan los explosivos tienen 3 metros de profundidad. Para romper la roca, el explosivo debe estallar en lo más profundo. Una vez finalizada la voladura, comienza la extracción de los bloques de mármol de la montaña. Cada día se cortan 500 toneladas de mármol. Pero para cortarlo sin dañarlo, utilizan un cable de corte que atraviesa el mármol como si fuese queso. Para ello se ha reforzado el acero con una serie de cuentas redondas impregnadas con uno de los materiales más duros que existen. Están hechas de diamantes sintéticos. Existen varios métodos de extracción para cortar el bloque de mármol. Los operarios pueden utilizar una sierra de cadena que puede penetrar hasta 5 metros de profundidad en el mármol o una sierra de hilo diamantado de 5 milímetros. Para conseguir el mármol, el cantero perfora 3 agujeros, uno vertical desde la cima y 2 desde la base. Una larga sierra colocada sobre unos raíles hace una incisión horizontal en la parte inferior de la roca. Una vez terminado este corte, la operación se traslada a la parte superior. Un operario pasa un cable de diamante a través de la roca para cortar la parte posterior. Se unen los extremos del cable y seguidamente se ata al volante de inercia de un motor de 50 caballos. Con esta máquina pueden recortar una montaña con una precisión muy alta. El cable corta la roca y se lubrica continuamente con agua mientras gira. Como el agua actúa como lubricante, la técnica se repite 2 veces para cortar los lados restantes hasta que el bloque se desprende completamente de la montaña. A máxima potencia, el cable reforzado con diamante puede cortar a 45 metros por segundo. A veces se pueden utilizar grandes sierras de cadena para cortar los bloques extremadamente pesados. La cortadora tardará 10 horas en atravesar el mármol. Cuando los dos cortes se cruzan, este bloque de mármol está listo para ser extraído. El siguiente paso es sacar el bloque gigante de la ladera de la montaña. La pieza pesa 500 toneladas y está tan pegada a la montaña que a una excavadora le resultaría imposible hacer palanca. Los antiguos romanos a veces metían cuñas de madera en las grietas de mármol y después las empapaban con agua para que se expandiesen y separasen la roca. En lugar de madera, hoy en día se utilizan hidrobolsas. Se introduce agua en las bolsas a través de una válvula, lo que hace que se expandan con una fuerza de 600 toneladas. Los operarios meten rocas en la fisura para que el mármol no se mueva.
A medida que las bolsas se expanden, meten piedras cada vez más grandes para que no se cierre la abertura hasta que es lo bastante grande para traer la maquinaria pesada. La excavadora entra en acción y se detiene cuando el mármol se balancea sobre un borde. Tienen que asegurarse de que no se hace pedazos al tocar el suelo. Así que la caída del bloque de mármol se amortigua con un colchón de arena y barro. Con un precio que ronda el 1,5 millones de euros, es vital que el bloque caiga correctamente. La maquinaria lo empuja con suavidad para que caiga sobre un blando montón de tierra. El bloque gigante de mármol no ha sufrido daños. Cada bloque tiene 8 metros de altura, 6 metros de ancho y pesa 500 toneladas. Los bloques son demasiado grandes, así que se cortan en trozos más pequeños, de 18 toneladas. El corte del mármol suele realizarse en cortes verticales. Sin embargo, también hay casos en los que se realiza en cortes horizontales. Esto dependerá de la morfología de la zona. Utilizan una cortadora de diamante para eliminar las partes defectuosas. Una vez cortados los bloques de mármol, hay que transportarlos al camión con una excavadora. A menudo las piezas son tan grandes y pesadas que incluso la pala excavadora falla. En este caso, se vuelven a cortar con la sierra de diamante. En el pasado los bloques se deslizaban montaña abajo. Sin embargo, ahora se suben a los camiones. Los volquetes se cargan con especial cuidado y a veces se necesitan dos excavadoras, dependiendo del tamaño y del peso del mármol. Los volquetes trasladan los bloques de mármol desde los niveles superiores hasta la planta inferior de la cantera. Allí se lavan los bloques de mármol tras el proceso de extracción. Antes de trasladar los bloques de mármol, los especialistas deben tomar medidas para dar la forma correcta con el método de corte adecuado. Debido a sus grandes dimensiones y a su gran peso, los bloques deben moverse y manipularse con maquinaria específica, tanto durante la carga y descarga como durante el procesamiento. Una vez que termine el proceso de clasificación, unas enormes palas cargan los bloques en camiones que los llevarán por la carretera serpenteante hasta Carrara. Cada viaje desde el valle es extremadamente peligroso. El más mínimo error puede significar la muerte. Alrededor de 600 camiones diarios circulan por aquí. Cuando cargan los bloques de mármol se dirigen a las fábricas o al puerto de Carrara. Tras un viaje de 45 minutos, los camiones llevan el mármol a la fábrica, donde se convertirá en una de las losas de mármol más caras del mundo. Solo una losa puede costar más de 10.000 dólares. Dependiendo de cómo se extraigan y de sus vetas, algunos bloques serán más caros que otros. Por ejemplo, una losa de mármol Calacatta puede costar más de 10.000 dólares por tonelada. El año pasado 1.2 millones de toneladas de bloques cruzaron la frontera italiana hacia China, Estados Unidos y Alemania. El resto va a las empresas locales y talleres artesanales que se distribuyen a lo largo de los pueblos costeros del oeste de la Toscana. Los bloques suelen almacenarse al aire libre en el depósito de bloques hasta la siguiente fase de elaboración del mármol. El mármol permanece en el depósito hasta que llega un pedido. Para que puedan adornar las paredes de un elegante edificio, hay que cortarlo según el pedido en la zona de sierras. Aquí los bloques se cortan en losas más pequeñas con 76 sierras de diamante. La sierra corta losas tan finas como 2 centímetros. Luego las preparan para darles forma y pulirlas. Se pulen y cortan según el tamaño solicitado. El pulido realza el brillo de los mármoles, dejando una superficie lisa y brillante. Los operarios que trabajan con el mármol de Carrara son continuadores de una tradición artesanal. La extracción del mármol termina en el puerto de Carrara, donde las piezas de mármol se cargan en barcos y se transportan a los diseñadores de los edificios más exclusivos del mundo. Si quieres saber cómo se hace el cemento, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además, suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.